Maquinaria y operarios municipales han acondicionado en la zona, junto al carril que atraviesa el poblado, dos explanadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos. En colaboración con el Parque Natural del Estrecho, la intervención impulsada permite por un lado atender la petición social de los vecinos de Betis y por otro dar respuestas también a las aspiraciones de la gerencia de la zona protegida. Y es que el acondicionamiento de las dos explanadas viene a facilitar la ordenación del estacionamiento de vehículos en un núcleo frecuentado también por aficionados al deporte natural de la escalada. Los trabajos para el acondicionamiento del firme han supuesto la retirada de piedras y el acondicionamiento del firme de tierra. La zona cuenta ahora con dos explanadas que pueden albergar más de una veintena aproximada de estacionamientos. Pero seguimos en la campiña, en concreto ahora en Almarchal, porque el Ayuntamiento de Tarifa impulsa también aquí la mejora de las paradas del transporte público utilizadas sobre todo por la población escolar. En la de Almarchal, operarios municipales han levantado muros sobre la estructura inicial que contaba solo con techumbre y soportes. Se trata así de mejorar las condiciones de aislamiento en una dotación utilizada sobre todo en invierno, cuando funciona el transporte escolar. También en la zarzuela se ha actuado en el mismo sentido. En este caso, operarios municipales han dado forma a una parada construida en obra para facilitar el resguardo de los usuarios del transporte escolar.